Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy martes al taller que dirige Alejandro Castro desde Colombia, el taller Escuela Magia del Amor, las enseñanzas de Gerardo Schmedlin. Con esto eh, damos paso a, a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo pues tanta, la verdad, tanta sabiduría. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos das eh, y por compartir esta información maravillosa con todos nosotros. Si alguien quiere eh, seguir a Alejandro, si alguien quiere profundizar más en las enseñanzas que da Alejandro, ya saben que Alejandro da talleres eh, eh, en vivo en Colombia y en varios lugares además, y también tiene talleres online, así que pueden eh, contactarse con él directamente, o nos pueden pedir a nosotros los datos de Alejandro para que directamente se contacten si quieren participar, eh, si quieren seguirlo en sus redes o en los talleres que continuamente está abriendo. Así que muchas gracias, Alejandro. A ti, Orly, gracias. Y también a todo el grupo de tus, de tus seguidores por, por la página, por Global eh, Mindfulness y todo el grupo que se une. Eh, en esta mañanita o tardecita, dependiendo de donde esté, eh, yo feliz como siempre de compartir esta bonita información. Obviamente, como, como les dije, pues esto es una, eh, una partecita muy comprimida de todo el compendio de la Escuela de Magia del Amor, y simplemente es como para dejarlos tocados ahí, como decir, bueno, esto me parece como interesante. Y bueno, como siempre decía Gerardo, por favor, no me crean nada. No me crean absolutamente nada, por favor, verifiquen la información y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de su propio actuar. Eh, creo que les había dejado una tarea la, el, la semana pasada. Yo quiero saber si se permitieron decirle sí a la vida. ¿Cómo les fue? si sí hubo por ahí una alguna anécdota que de repente hayan sacado de ahí alguna conclusión bonita algún aprendizaje alguna oportunidad chévere que hayan sacado de decirle sí y de permitirse eh, no sé pues hacer cosas diferentes mayormente nos quedamos siempre haciendo lo mismo y nos estancamos en nuestra evolución me, me, me acabo de acordar de una anécdota bonita de Gerardo que decía que eh, si bien la evolución consiste en que una vez nosotros nos cristalizamos en nuestra personalidad, pues quiere decir que ya no aprendemos más. Y básicamente, precisamente, por eso es que es la muerte: la muerte física o, o la muerte del ego. Cuando nuestra mente o nuestro ego ya no nos ya no se permite eh, concluir cosas nuevas, hacer cosas diferentes, pensar diferente, pues quiere decir que nos estancamos y básicamente por eso es que pues eh, de alguna forma pues aparece la muerte para renovar eh, todo un nuevo sistema de creencias que nos permita ver la vida desde otros puntos diferentes desde otras percepciones desde otras creencias y de esa forma pues volvemos a aprender eh, a dónde quiero llegar con todo esto y es que nosotros podríamos hacer varias vidas en una sola vida ¿Cuándo qué? Cuando cambiamos nuestro sistema de creencias. Cuando nos permitimos, hoy oh, voy a hacer algo diferente. Siempre he hecho esto igual, siempre he pensado esto de esta forma. Bueno, voy a mirar a ver si el opuesto también da otros resultados muy diferentes. Y de esa forma, pues, generamos que nos vamos un poquito más eficientes con, con nuestra evolución. Y bien, estábamos eh, explicando las tres leyes bonitas de que rigen de alguna forma o están a cargo los tres ángeles. Si se acuerdan eh, la clase pasada, tenia, tenemos tres ángeles, hagan de cuenta que es como el, de, el del centro, el de arriba, es el de mayor jerarquía y el de los dos lados es que tienen un poquito menos jerarquía, porque el de la ley es el que rige eh, que no se eh, destruyan los procesos eh, o las clases del padre o del creador. Si bien ya hablamos entonces de el ángel de la advertencia, que es el que de alguna forma nos avisa cosas para que no tengamos que vivir, pero no nos impide y si evidentemente somos tercos, pues nos encontraremos con cosas que no son tan satisfactorias para nuestra vida. Entonces, de alguna forma, chévere, que despertemos ese radar eh, para que nos demos cuenta que eh, estas leyes rigen la acción. De alguna forma están rigiéndonos nuestra capacidad de acción y nuestro libre albedrío, de alguna forma. Vamos a decir que tenemos un libre albedrío, pero no es tan libre albedrío como pareciese. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a decir que tenemos un, un sector parametrizado donde tenemos mucha eh, capacidad de acción, pero evidentemente no podemos destruir el colegio. Ejemplo. De alguna forma muchas personas tienen miedo a que de repente un presidente loco le dé por activar una bomba atómica para ponérsela a otro país porque le disgustó. Y eso desataría una guerra nuclear en todo el planeta y evidentemente pues las consecuencias no serían tan sanas para todos los habitantes del planeta. Y frente a ello, pues obviamente está regido dentro de la ley que no ocurra. Pero claro, si llegase a ocurrir, es porque hace parte de la correspondencia de todos los seres humanos eh, que vivamos esa experiencia. Alguna vez leí un libro, obviamente esto no, esto no hace parte de la Escuela de Magia del Amor, pero leí un libro interesante donde ustedes saben que eh, en el sistema solar, en este sistema solar que es el sistema de ORS, se llama así el sistema de ORS, el, en el cual estamos nosotros. Eh, hay, una, hay un cinturón de asteroides. Eh, creo que es entre Marte y la Tierra. No estoy tan exacto. Eh, no quiero fallar a, a la exactitud de ello, más o menos. Y eh, ese sistema, sola ese cinturón de asteroides, pues era un planeta. Y um, dentro de mis curiosidades, en ese libro decía que pues, pues fue un planeta, pues que... Dentro de la ignorancia de todos los seres humanos que estaban en ese planeta, pues eh, hacía parte de ese destino de destruir su propio planeta. Y lo y se destruyó básicamente porque la ignorancia era tan alta que había esa consecuencia que necesitaban vivir todos los seres todos los seres de ese planeta. Y evidentemente, pues quiere decir que ese colegio se acabó y pues pasó a otros colegios diferentes. Pero evidentemente todo hacía parte de la, de la correspondencia de ese planeta. Eh, volviendo otra vez entonces a, 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 esa, a esa libre albedrío sectorizado, vamos a decir entonces que hay algo muy bonito y es que eh, dentro de la ley de la correspondencia no te va a suceder nada que no te tenga que suceder, absolutamente nada. Y todo lo que te sucede hace parte de lo que tú has diseñado bajo tus propias elecciones. Quiere decir entonces que nada viene al azar hacia ti. Nada viene al azar. Lo único que tendría que preguntarme es por qué ha venido esto hacia mí. Ya sea el ladrón que me roba, o si aparece un secuestrador que me secuestra, o si de repente aparece algo que. Eh, alguna situación muy complicada, tanto positiva o negativa. Todo llega en función de lo que yo mismo diseñe con mi forma de pensar o de actuar. Entonces, con respecto a la ley de la oportunidad que habíamos quedado. Eh, la, la lección pasada. Y es que eh, ya habíamos explicado que no existen épocas buenas o malas, solo personas eh, que no saben fluir, otras que sí. Con ello, pues la tarea era aprovechar siempre las oportunidades y tendrás éxito continuo en la vida. El propósito material y el propósito espiritual precisamente habla de eh, aprender a usar la materia para desarrollar nuestras mejores cualidades. Básicamente, por eso es la materia. Si bien entonces, como les decía, hay un momento donde les decía, levanten la mano y digan, hoy oh, ya decido de luchar, yo ya no quiero luchar por la economía, yo ya no quiero luchar por el recurso, yo ya no quiero luchar por sobrevivir. Hoy me decido fluir con la vida y voy a escuchar todos los mensajes de ella continuamente frente a lo que la vida me está pidiendo que valore, valore. Quizás esa es una de las eh, características o no características, una de las retos. Más grandes que tenemos los seres humanos porque vivimos más en la fantasía, vivimos más en la mente que en la realidad. La ley siempre dice: tienes lo que necesitas, quieres lo que no necesitas. Y cuando tú te aterrizas, precisamente, ok, si la, la fuente de la lucha en mi mente o de sufrimiento es porque no tengo lo que quiero. Mayormente es básicamente eso: sufro porque no tengo lo que quiero. Y la vida te dice, deja de sufrir porque ya tienes lo que necesitas. Unos seres humanos saben vivir con lo que la vida les da, otros sufren porque no saben vivir con lo que la vida les da. Bien, entonces, la ley del 2 es la ley que rige el ángel de la ley. Y entonces dice así, que es el de mayor jerarquía. El ángel de la ley es el que vigila nuestro libre abeldrío, como les expliqué hace un momento, si alguna, de alguna forma está sectorizado ese libre abeldrío como medio parametrizado. De alguna forma, Gerardo siempre decía, y ah, hago un, un pequeño parroquial, eh, dentro, de, dentro de dos semanas voy a hacer un taller de pedagogía para padres, que es eh, pedagogía para un nuevo mundo, que Gerardo siempre decía continuamente, Va a llegar un momento donde nosotros vamos a darnos cuenta que la pedagogía del planeta es la que necesitamos embular o eh, utilizar para generar en la pedagogía de los niños, o si somos padres. Porque si se darán cuenta, la idea es a eh, dejar de convertir en creyentes a nuestros hijos, sino más bien en sabios. Y para volver sabios a mis hijos, yo tengo que permitirle su propia experiencia. Continuamente estoy diciéndolo, me dijo: no hagas, no pongas, no eches, no tires, no, no saltes, no grites, no sé qué. Sino más bien ahora dejar de decir no, sino decirle: hay un lugar para cada situación. Y bueno, si quieres hacer eso, ven, investiguemos qué sucede cuando haces esto. De alguna forma, en la medida en que vamos creciendo, se darán cuenta. Que la idea es parametrizar, ir ampliando nuestra capacidad de acción o darle esa capacidad de acción al niño. Entonces si se darán cuenta eh, cuando el niño nace, pues hay una capacidad de acción muy restringida, que es más o menos como la cunita. Esa es su capacidad de acción, ahí donde él puede revolotear, puede jugar. Porque estamos buscando un área de seguridad, eso es lo que estamos buscando. Pero en la medida que el niño crece, le ampliamos esa área, ya sea a un corral o al cuartico, donde sabemos que todos esos elementos del cuarto están eh, asegurados para que no se agreda al niño. Pero le permitimos esa área de acción para que revolotee, juegue, manipule todos los objetos que están en, esa casa, en ese cuarto. Y cada vez que crece, pues le ampliamos más ese sector. Quiere decir que ahora cada vez es ahora el sector de la casa, donde sabemos que el niño ahora tiene un poquito más de capacidad de acción y le empezamos a ayudar a que se dé cuenta que hay todos unos seres de, de elementos en la casa que debe saber cuidar y que también puede jugar. Entonces, si se dan cuenta, en la medida en que yo cada vez le ayuda a que tenga más capacidad de acción, le amplío más el área. Así sucede también con el ser humano y con su libre albedrío. En la medida en que nosotros los seres humanos seamos cada día más respetuosos, y valoremos más lo que la vida nos da. La vida nos amplía nuestro rango de acción. Y llegará un momento donde nos declaremos seres totales de paz, quiere decir que ahora he elegido dejar de agredir de pensamiento, de palabra o de obra a cualquier ser del universo. En ese momento llega un momento donde soy Ahora correspondiente a ser ciudadano universal. ¿Qué quiere decir ciudadano universal? El ciudadano universal quiere decir que ahora ha generado el derecho a ahora poder compartir no solamente con el planeta entero, sino también con el universo entero. Y posiblemente eh, vengan los que se los mal llamados Extraterrestres, sino más bien los hermanos superiores, que son los, eh, los que tienen mayor evolución, que están más o menos en cuarto o quinto nivel de evolución, dentro de los siete niveles de evolución, que eh, utilizan la tecnología para poder eh, viajar sobre el espacio y quizás vengan acá y nos echen una vueltica. Si somos correspondientes para que eh, vengan de pronto algún amigo extraterrestre y nos eche un, 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 un paseíto de pronto a Ganímedes o de pronto a la, la constelación más cercana aquí de Orión. Eh, por, les voy a contar cositas así bien interesantes, por, pues eh, digo yo que por las situaciones en las cuales nací, eh, siempre en mi casa, venían personas eh, muy interesantes que habían tenido contacto eh, con extraterrestres. Eh, para algunas personas esto será un poquito medio fantástico y bueno, pues cada quien pues elige qué quiere creer o qué quiere pensar. Pero lo bonito es que pues yo conocí más o menos cuando tenía eh, 12 años, conocí varias personas que, que conocieron eh, y estuvieron viajando con extraterrestres. Y nos contaban todas esas historias, y nosotros decíamos, wow, y no sé qué. Y entonces, pues nos decían, pues que eso sencillamente era una correspondencia. Que eh, cuando ya tienes ese, ese nivel de paz en tu, en tu interior, donde ya no agredes a otro ser humano ni a ningún ser del universo, pues eso genera esa correspondencia, esa, esa visa del ciudadano universal. Eh, conozco una anécdota de una, de una familia en Tabio, que eran súper, eh, eh, como que no creían en absolutamente nada, absolutamente no creían en nada. Y un día, caminando por Tabio, por acá, en eh, Tabio es muy conocido en eh, donde vivo, porque eh, pues, se, ha, se avistan muchos extraterrestres, o muchos ovnis, y eh, lucecitas así como extrañas, porque hay una montaña que se llama la montaña de Huayca, y que tiene toda una serie de cosas muy interesantes, donde Gerardo decía que en el astral, es un templo. Eh, volviendo al tema con, con esta familia, eh, un día caminando de noche, apareció un ovni que se les paró enfrente, o sea, como a, qué sé yo, 10 metros encima de ellos, un ovni gigante, o sea, no había forma de decir, esto es una lucecita y podríamos dudar. Y se les paró en, 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 encima de ellos, eh, estuvo ahí un ratico como para que vieran, vean que mm, sí es real que nosotros existimos. Y estuvo un rato y de repente ¡pup! se fue. Y desde ese momento, pues obviamente frente a ello, pues quedaron súper eh, conmocionados y empezaron a investigar mucho. Y ahora, pues, eh, pues son muy fanáticos del tema y les encanta todo este tema eh, de esta familia eh, que les estoy diciendo. Volviendo entonces con respecto a Libre beldrío la idea es a darnos cuenta que mientras eh, tú estés restringido en tu capacidad de acción, ahí puedes darte cuenta y preguntarte por qué tengo esta restricción donde quizás eh, me mantienen en un sector muy establecido y no me permiten ampliar mi capacidad de acción. Básicamente por dos situaciones, porque no valoras lo que tienes y porque eres una persona todavía agresiva de pensamiento, de palabra o de acto. Entonces, dice, cuidando la ley de evolución, eh, el, el, el ángel de la ley es el que cuida el librebrebre para que eh, la ley de la evolución se mantenga y así los, los procesos, procesos de las materias que en el planeta existen. Entonces, como sabemos que ese es un gran colegio y hay materias para todo, te darás cuenta que tú no vives la misma materia que del vecino, como lo dije la vez pasada. Cada uno tiene una materia en particular y todas las situaciones que las demás personas generen eh, y que yo sea impactado por, las, por, por, la, por lo que generan las demás personas. Ejemplo, una persona muy corrupta, un, un, ¿qué sé yo? un senador, un, un gobernador muy corrupto que mantiene a una, un sector del país eh, en una pobreza extrema, eh, pues todas las personas que están viviendo en esa pobreza extrema son correspondientes precisamente para vivir esa experiencia dentro de la pedagogía del planeta o dentro de lo que necesitan aprender entonces la, la, la idea es a, a hacer más bien la voluntad del Padre en vez de la voluntad del hombre dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo pero eh, que es la, la frasecita bonita que quizás a muchos nos, nos enseñaron eh, para rezar el, el Padre Nuestro pero mayormente lo que queremos es hágase mi voluntad, que se haga lo que yo quiero, en vez de que se haga la voluntad del Padre. De alguna forma, siempre, siempre se cumple la voluntad del Padre. Si hacemos un análisis entonces con respecto a que siempre se cumple la voluntad del Padre, entonces tendría que preguntarme... ¿Dónde está la pedagogía? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el propósito cuando yo veo una situación muy complicada, muy fea o mmm, que yo puedo catalogar como eh, injusta? Entonces es importante destruir que no existe nada injusto. Todo es ley de correspondencia frente a lo que yo he diseñado o construido. Entonces... La idea es a aprender a ser obedientes. Y así vas a ir tomado de la mano del padre. Como estamos aprendiendo a decirle sí a la vida, es importante que con decirle sí a la vida le digas, siempre se hace tu voluntad, ya sea a través de mi ignorancia o reconociendo que puedo fluir con lo que tú me estás pidiendo. Entonces, yo puedo decir, "No, yo no voy a hacer la voluntad de padre, yo voy a hacer mi voluntad." De alguna forma, siempre se cumple la voluntad del padre, porque Él precisamente está esperando que tú cometas errores para que te des cuenta que no es por ahí. Y te darás cuenta entonces que yendo en contra de la ley de la correspondencia, siempre aparecen bloqueos económicos, insatisfacciones, y ahí es donde me doy cuenta que estoy luchando contra la vida y no fluyendo contra la vida. Entonces, la ley del 2 es la que bloquea o deja fluir. ¿Te quieres ir a vivir a otro país? No te sale la visa. ¿Qué te están diciendo? No. No hay forma. Ya con, te, con, te, con que te digan que no te sale la visa, ya te están diciendo no hay forma. Pero tú podrías complicar la situación. Tú puedes decir, pues me voy por el paso o lo que sea. Eh, y de repente ahí es donde se complican muchísimo más las cosas porque... Eh, si, si fluye y de repente genera que empieces a, a que de alguna forma aparezcan pequeñas eh, oportunidades para que puedas irte por el hueco como decimos aquí eh, para pasar por de México a Estados Unidos qué sé yo que te quieras ir para Estados Unidos y, y dices no me dieron la visa entonces me voy a ir por el, por el hueco que dicen y de alguna forma, si aparecen pequeños eh, sucesos de, de ley de oportunidad, es porque si bien no será satisfactorio, hará parte de tu correspondencia dentro de la lucha contra la vida. Pero si evidentemente no te fluye, es porque la ley de la jerarquía, de la ley, la ley del, el ángel de la ley, se le bloquea la acción. Quiere decir que por más que intentes, no te vas a poder ir. Y que de alguna forma sí lo podemos ver. Hay personas que sí la logran, hay personas que no la logran. ¿Mm? Hay personas que de repente, ejemplo, los, algunos cubanos que de repente dicen, me voy en balsa a Miami. Eh, que ya no se ve tanto hoy en día, ¿no? Pero hace unos 15, 20 años eso era muy famoso. Y que unos la lograban y otros no la lograban. Eran deportados. Y de esa forma, pues uno puede reconocer que ahí está la ley. No por suerte, no, por suerte no, sencillamente, porque los ángeles están muy pilos para decir, a ese cójanlo, a ese déjenlo ir, porque ese sí tiene una correspondencia para quedarse en Estados Unidos o lo que sea, o algo que se tengan que devolver. Entonces, con eso es, está muy alerta a tu intención, eh, el, el ángel está muy alerta a tu intención, aunque ni sepas cuál es tu propia intención. Entonces, vean esto tan bonito. El ángel de la ley, también los maestros, están vigilando tu intención, porque tu intención es la que, está, la que va a generar una acción. Y cuando esa intención eh, genera una acción que esté en contra de la ley, quiere decir que vas a dañar algún proceso pedagógico. En ese momento, el ángel de la ley bloquea toda capacidad de acción. Eh, no te puedes subir al avión, eh, te roban para que no tengas dinero para eso, eh, te bloquean toda la capacidad de acción para que no fluya lo que quieres hacer. ¿Sí? El ángel de la ley es el de mayor jerarquía y es el que no va a permitir que los procesos de pedagógicos del universo se dañen porque tú quieres cambiar el planeta. El planeta no se va a cambiar. Quizás... Esa es una de las cosas más confrontantes quizás de escuela de magia del honor y que de alguna forma genera mucha, eh, mucha resistencia. Eh, porque todos los seres humanos evidentemente estamos esperando a que de alguna forma el país cambie y que, o, el, o el mundo entero cambie y que se acaben las guerras, haya, ya no, no haya pobreza, no hayan injusticias. Pero necesitamos resolver eh, nuestra percepción frente a la realidad. Y es ahí donde tengo que entender que nunca ha estado nada mal en el planeta. Todo ha sido precisamente muy diseñado para que todos los seres humanos podamos vivir una experiencia correspondiente con lo que necesitas aprender. Y que está muy bien diseñado, muy bien eh, estratégicamente diseñado para ti el día en que tú comprendas la comprensión es eh, ya es, una, es, es un punto de sabiduría donde dejas de luchar por lo que la vida te está pidiendo que aprendas y en ese momento ya no serás correspondiente con esa materia y sencillamente el universo buscará la cosa, la cosa de cogerte y ponerte en otro lugar en otras personas en otras funciones, en otra eh, situación que ahora sea correspondiente con tu nuevo aprendizaje. Pero ese lugar sigue estando igual para quienes? Para las personas que todavía no han aprendido la lección. Bien. Déjenme un momento aquí que esto se me corrió. Ok. Entonces. La idea es a estar muy pendiente entonces de nuestras intenciones, de por qué hacemos las cosas. Entonces, ejemplo, tú de repente eh, estás aburrido del lugar donde vives y entonces en tu intención oculta, de alguna forma, eh, los maestros pueden saber exactamente, más claramente, tu intención que tú mismo. De alguna forma, tú posiblemente no la tengas tan clara pero hay una motivación oculta que te hace mover, pero los maestros exactamente saben lo que está lo que estás esperando hacer o lo que ya en poco tiempo vas a hacer y entonces en ese momento es ahí cuando la idea es darnos cuenta si mi intención está en huir de la situación que la vida me está enfrentando porque si estoy huyendo de lo que la vida me está enfrentando yo qué quiero hacer yo quiero huir de mi materia. Y si yo huyo de mi materia, yo no aprendo, yo no evoluciono. Entonces ahí precisamente es donde aparecen los bloqueos económicos o los bloqueos de acción para que no te puedas mover del lugar, de la función o de las personas que estás aprendiendo. Entonces, si de repente tienes una situación de relación de pareja donde es, es muy conflictiva, pero ya has aplazado esa tarea, quiere decir que ya llevas tiempo huyendo de una situación para resolverla, los maestros generan una situación para que ya no puedas moverte de ese lugar. Y en ese momento es que dices, o aprendes o aprendes. Ejemplos, de repente estás, eh, eh, siempre tienes problemas de adaptación y nunca te adaptas al lugar donde que la vida te coloca. En ese momento, cuando ya has aplazado mucho, el universo te dice, ya has aplazado mucho, no aprender a adaptarte. Ahora vamos a generar una situación donde no te fluya el recurso y no vas a poder moverte del lugar donde estás. Lo más bonito es cuando uno puede verificar esas cosas y decir, ok, mira, ¿qué está pasando en ese momento? No, es que estoy aburrido en este lugar y me quiero ir. Ok, ok, ok. Vale. Déjame, ver. ¿tienes recursos para irte? No, no tengo recursos. ¿Has intentado huir? Sí, he intentado irme de este lugar y no puedo. Ok, perfecto. Tienes un destino inaplazable. Preguntémonos, yo quiero saber, y es ahí donde hago una investigación, en los seres humanos que han ido aplazando situaciones donde llega un momento donde ya no pueden huir de la situación. Y les digo, bien, hagamos un análisis en tu pasado, si has tenido problemas de adaptación y siempre has querido... Huir de la situación porque criticas, porque te aburres, porque te llenas de rabia, porque cualquier situación. Y eso está hablando, evidentemente, de que has estado aplazando mucho esa lección. Y en ese momento tienes una situación por fuerza, donde la vida te está diciendo, ya es el momento que te dediques a aprender ya. Entonces, pueden ser en muchas situaciones, pueden ser, también ser en, en el trabajo. También he visto mucho cómo es que personas... De repente eh, a, no se adaptan a su trabajo y se aburren porque de repente no es lo que les gusta o de repente tienen un, un, un jefe que no les gusta como es o la función no les gusta o lo que sea. Y han estado aplazando muchas esas materias o más bien han estado huyendo. Quiere decir, renunciando continuamente y llega un momento donde la economía deja de fluir. Quiere decir que después de... La última renuncia, de repente aparece que hay seres humanos que viven buscando trabajo y no les fluye. Y entonces duran seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años buscando trabajo y no les aparece trabajo. Y uno dice, eso es tan raro. Como así que una persona renuncia o de repente la despiden y al rato tiene un trabajo. A los dos meses, ni siquiera. A los 15 días, a la, al día siguiente tiene trabajo. ¿Cómo es posible que la vida sea tan arbitraria, que unos seres humanos eh, acaben un trabajo y al día siguiente tengan otro trabajo y otros seres humanos de repente duren tantos días o años sin conseguir trabajo? Ahí precisamente es cuando empezamos a entender qué sucede. Entonces, ok, analicemos tu trabajo. Tu trabajo renunciaste, ¿por qué renunciaste? No es que estaba cansado, yo sentía que eso no era lo mío, eh, siempre eh, me ponían a hacer cosas que no me gusta, eh, me daba un mal genio, me ponían a madrugar, no sé qué. Ah, okay, ok. Quiere decir entonces que siempre estás en un nivel de falta de adaptación y en ese momento el ángel de la ley dijo, ok, vamos a buscar un espacio de tiempo donde la economía se te acabe para que en ese momento ahora ablandes tu ego y cuando hablan de ego quiere decir que ya no tienes economía y empiezas a vivir con muchos problemas económicos, con muchas carencias. En ese momento entonces si sí vas a permitirte fluir, adaptarte y empezar a dar lo mejor. En ese momento es cuando les digo a las personas, mira, yo eh, tú puedes hacer que el recurso vuelva a aparecer. Te pregunto, ¿estás listo para servir? Entonces con ello tengo que ponerle mucho cuidado a mi intención, porque mi intención puede bloquear mi economía, puede bloquear mi capacidad de acción. ¿Por qué? Porque estoy peleando, huyo, eh, no me gusta, eh, critico y todo esos son eventos muy carísimos de que, o posiblemente es a punto de bloquear la economía o la ya la estás bloqueando. Entonces, el bloqueo. Bloquea nuestra capacidad de acción para que no dañemos los procesos del universo. Entonces, bloquea nuestra, nuestra capacidad de acción, qué pena que escribí mal. Bloquea nuestra capacidad de acción para que no dañemos los procesos del universo e interfiramos con los destinos de los demás. La interferencia con los destinos del demás también es importante. ¿Por qué? Porque yo me creo bueno y quiero salvar a los demás, y en ese momento entonces le quito la capacidad de, apre, de, de aprendizaje de otro ser humano, y entonces yo lo sostengo a través de mi economía. Y en ese momento a mí el ángel de la ley me cae con todo su rigor. Te bloqueo la economía. ¿Para qué? Para que no le ayudes a ese otro ser humano que no quiere aprender. Porque quiere ser, qué sé yo, fotógrafo y de repente la vida le dice que, que hay otra función para él. O ahí es donde podemos darnos cuenta que nuestra mente es muy rígida. Porque de alguna forma yo no quiero servir. O sea, servir haciendo lo que me gusta, eso es sencillo. Servir precisamente dando lo mejor de mí donde no me gusta, eso sí es una gran virtud. Entonces, la ley del 2 dice, si estás desorientado y no sabes qué hacer en un momento dado, ¿qué tienes que hacer? Debes primero ponerte bajo la voluntad del Padre. ¿Cómo es eso? No pedir nada no esperar nada o esperar perdón algo específico y estar dispuesto a obedecer la ley entonces esta eso yo lo de alguna forma yo lo he utilizado bastante en algunos momentos de mi vida en el transcurso de ella donde he estado perdido y de alguna forma dice ok vale voy a mirar qué es lo que la vida me está pidiendo que haga y entonces levanto la mano padre muéstrame el camino, estoy dispuesto a fluir con lo que tengas para mí. Y cualquier eh, propuesta de la vida, le digo sí. Y en ese momento empieza a generarse toda una serie de eventos y entonces se empieza a mover todo. Pero para ello, evidentemente, necesito ya haber soltado mi ego, mi ego de yo quiero hacer lo que me gusta. Entonces, pues la ley dice, ok, pues tienes todo el derecho a buscar lo que te gusta. Pero una cosa es que te fluya y otra cosa es que no te fluya. ¿Sí? Si te fluye, tú puedes decir, vea, sí, yo luché contra la vida y me fluyó. Yo te diría, no es tan así. Que la, tu destino estaba alineado con tu lucha, eso es diferente. Pero podrás darte cuenta que muchos seres humanos en su lucha no les fluye, no les fluye absolutamente nada. Ahí es donde podemos reconocer que sí está la ley. Entonces, en ese momento aparecerá una, un abanico de opciones. Lo único que necesitas es actuar inmediatamente. ¿Y cómo? Con todo tu entusiasmo, con toda tu capacidad de, de servicio, con toda tu calidad, con todo tu esmero, con todas tus cualidades. En ese momento te aseguro que empieza a moverse se empieza a mover poco a poco tu economía y lo único que tienes que hacer, ok, ya sé que empezó a generar economía. Cuando tú te des cuenta que empieza a fluir cualquier cosa, por poquito que sea, ya sabes que es por ahí, ya sabes, no dudes. La ley de dos es muy chévere porque es la ley, dos, la ley, la ley de dos la, la que rige la, la pregunta. Quiere decir que tú le puedes preguntar toda la vida y la vida siempre te va, te va a responder. Con un sí o con un no. Sin embargo, hay que utilizar esa ley del 2 con otra ley, porque ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, no es necesario suponer nada, ya que la vida te da la respuesta de todo. No tienes que suponer nada. La vida siempre te va a responder. ¿Tú quieres una pareja? Bueno, pregúntale a la vida, a ver si aparece. Entonces, ¿Con qué? Actuando. No quedándote en el sillón a ver si aparece oh, eh, tu alma gemela a golpear la puerta. O sea, no va a aparecer de esa forma. Entonces, te digo, ok, cuando las personas me, cons cuando las personas me consultan, no, es que ando solo, ok, vale, pregúntale a la vida. Y Pero ¿y cómo? Pues actúa. ¿Y, y cómo? Pues mira. Puedes de pronto invitar a un par de amigos o amigas que salgan de pronto a algún bar donde puedas conocer personas, o arma una fiesta de muchos amigos, invita a muchos amigos, o puedes meterte hoy a estas famosas eh, redes sociales o cualquier eh, página de, de busca de personas también. Hay mil opciones. Pero actúa, actúa de alguna forma. Que no te preocupes, que el angelito de la oportunidad buscará la forma de ponerte en tu mente cuál será la opción. El angelito de la oportunidad siempre está ayudándonos a guiarnos dentro de nuestro destino y pone en la mente de las demás personas o pone en tu mente ideas. Entonces, si de repente eh, eh, tu amigo tiene una amiga que también está sola, le pondrá en la mente del amigo que invite a esa chica para que se encuentre contigo. Así de bonito es, así de bonito es. Por eso es que nada de esto es casual. Entonces, lo único que tienes que hacer es apenas cuando surja cualquier idea, por, tan, por más loca que parezca, actúa. Entonces, deja tus miedos, pues ellos son tus más grandes limitantes. No, yo ya estoy muy viejo. No, yo, yo, yo soy muy feo. No, eh, eh, yo vivo en un lugar donde no hay nadie. No, eh, yo creo que nadie me va a aceptar. No, cualquier clase de miedo oculto, por favor, no le hagas caso a tu miedo. No le hagas caso. Sencillamente actúa, 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 muévete. Sencillamente dice, ok, voy a actuar. Y empieza a mirar, métete a internet, pregúntale a una amiga, pregúntale a alguien, haz esto y de repente ya con eso ya tienes algo pasado. Y solamente con eso, despreocúpate, hazle. Entonces, solo necesitas actuar. No supongas, siempre verifica. Disponte a ofrecer tus cualidades sin condición. Entonces, aquí también hay otra parte que es muy importante, porque todo lo que viene a mí siempre será bajo la ley de afinidad frente a lo que yo tengo en mi interior. La ley de afinidad es una de las leyes más bonitas también, porque es la que nos está ayudando a darnos cuenta que todo lo que atraigo a mí es exactamente en la misma vibración de lo que tengo en mi interior. Entonces, si yo tengo miedo al abandono, evidentemente la ley de la afinidad va a atraer a mí una persona que no se comprometa. Si yo tengo continuamente muchas quejas porque no me adapto a nada, entonces la ley de afinidad buscará. Entonces, de alguna forma, le hacemos le hacemos el trabajo más fácil al ángel de la oportunidad, porque lo único que tiene que hacer es mirar tu vibración, mirar tu mente y decir, mmm, esto es lo que tú necesitas, voy a buscar a la persona. Entonces, nosotros podemos utilizar la ley de afinidad a nuestro favor. ¿De qué forma? Cuando nos llenamos de las cosas y los pensamientos más bonitos en nuestro interior. Porque si nos llenamos de tengo mucho para ofrecer, tengo la capacidad de aceptar, tengo la capacidad de valorar, tengo la capacidad de entregar libertad al otro ser humano, tengo la capacidad de no criticar, de no juzgar, tengo la capacidad de no depender de otro, tengo la capacidad de dar lo mejor de mí, tengo la capacidad de una sonrisa siempre, tengo la capacidad. Entonces, esa ley de afinidad va a ser usada también a mi favor. Por eso, quizás aquí es donde sí aparece algo de afinidad con lo que se llama el secreto. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el secreto, no sé qué. El secreto realmente funciona cuando tenemos una ley de afinidad a nuestro favor. Entonces, sí, nosotros atraemos las cosas, sí las atraemos, pero no de acuerdo a mis, mis deseos, sino lo atraemos a través de nuestra vibración. Entonces, Tú puedes decir, no, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero eh, este puesto ideal. No, este puesto ideal, si no tienes la vibración adecuada para que ese trabajo sea para ti, no llegará. Te va a llegar el que sí es correspondiente con tu ley de afinidad, con tus miedos, con tus inseguridades, con tus limitaciones o con tus cualidades. Entonces, esto pareciera ser más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que no lo, no lo usamos. Yo les digo, vean, a las personas que de repente tienen muchos bloqueos, les digo, mira, necesitas hacer un ayuno mental. ¿Cómo hacer ayuno mental? Porque tienes una afinidad de todo lo que aparece en tu vida, porque tienes una ley de correspondencia por lo que estás produciendo. Entonces necesitas hacer un ayuno mental para que ahora continuamente te observes en tus pensamientos y todos los días pienses lo valioso que eres como ser humano, las cualidades más bonitas que tienes, y empieces a generar un cambio mental y de actitud. Porque si no generas ese cambio mental y de actitud, seguirás manteniendo lo que está llegando en tu vida. Entonces, aquí aparece algo que es la autoobservación. Y voy a hacer un paréntesis porque esto, esto no hace parte de la escuela de magia del amor, pero se hace parte de algo que... Es, que con el que he aprendido durante muchos años. Eh, si bien yo aprendí de dos informaciones muy bonitas, de la escuela de magia del amor y de otra información que es la del eniagrama con el autoconocimiento, los que conozcan un poquito de esa información, pues sabrán que el eniagrama es un mapa en el que nos ayuda a verificar nuestra conducta oculta. Y nuestra conducta oculta, evidentemente, genera unas correspondencias en nuestra vida. Todos tenemos unos miedos ocultos. Dentro de los miedos más clásicos son cuatro miedos que todos nos rigen dentro de nuestra capacidad de acción. El miedo, creo que yo lo dije la, creo que lo dije la vez pasada, ¿no? El miedo a enfrentar, el miedo a, al abandono, el miedo a perder y el miedo a vivir. Esos cuatro miedos rigen nuestra acción, rigen continuamente nuestra acción. Y esa acción evidentemente genera una serie de situaciones por correspondencia a mí. Entonces, vean eso. Uno puede ver en la conducta de la otra persona muy claramente su miedo, porque se expresa mucho. En el miedo a perder, mayormente la persona tiene una actitud de defensa, de no me dejo, de confrontar. Y esa actitud obviamente se, se verifica mucho en la actitud del ser humano. En el miedo al abandono, la actitud que genera, que es visible, es la de complacer. La de estar dispuesto, ¿qué necesitas? Yo te llevo, yo te traigo, ¿qué? continuamente complaciendo al otro. En el miedo a enfrentar, la actitud con, que mayormente se verifica es la de aplazar o eh, aguantar. Entonces es el que dice: Bueno, pues no sé, déjame pensarlo. Eh, bueno, yo necesito saber un poquito más de esto. Eh, bueno, pero continuamente tiene como muchos peros, eh, como muchas eh, trabas a la hora de hacer algo. Y entonces ahí se verifica el miedo a enfrentar. Y el miedo a vivir, mayormente, es el de huir: el de no, mira, yo, yo no quiero hacer esto. Eh, mejor me quedo acá en lo que yo ya sé. Y esos son los miedos clásicos de los seres humanos que generan precisamente unas leyes de afinidad o poder de correspondencia en nuestra vida. Entonces, si yo me conozco, si yo sé que me rige, si yo sé qué está pasando en mi interior, en ese momento yo puedo empezar a, a desarrollar algo muy bonito, que es el autoobservador. El autoobservador es una herramienta poderosísima de, de, de desarrollo personal y evolutivo, porque es la capacidad de hacer una separación frente a mi ego o mi conducta adictiva de personalidad y lo que yo soy realmente. Cuando yo puedo generar una idea real de lo que yo soy realmente, potencializo mi ser real en vez de que mi ego sea el que está generando mis correspondencias. Por eso es que es importante continuamente hacer como una bitácora mental cómo estoy pensando el día de hoy de mí, cómo estoy pensando de las demás personas, y hacer una lista continuamente. Mmm, estoy pensando de esto de esta persona, mmm, estoy pensando esto de mi hijo, y también pensando y qué estoy haciéndole, ¿No? porque haciéndole también verifico ocultamente mi pensamiento o mi miedo. Entonces, si continuamente vivo complaciendo a todo el mundo, evidentemente, pues tengo miedo del abandono. Y ahí, evidentemente, aparecerá toda una serie de correspondencias. Entonces, la idea con esto es a que disponte a ofrecer tus mejores cualidades sin condición. Y para ello necesito formatear mucho mi mente. Tengo mucho para ofrecer, tengo mis mejores cualidades. Yo me puedo adaptar, puedo aceptar, puedo valorar, puedo agradecer, puedo fluir, puedo servir. Necesitamos hacerlo mucho mayormente la gran cantidad de problemas de la gran cantidad de seres humanos es su autoestima. Por mi trabajo lo he podido verificar, que la gran cantidad de problemas de los seres humanos es la autoestima, porque me hablo muy mal, porque pienso muy mal de mí y porque no me doy cuenta cómo es que estoy actuando frente a la vida. Entonces, el mío desaparece cuando tengo claro cómo fluyo ante la vida. Si ya tenemos, les estoy, les estoy dando el método, el ABC. Entonces, si estás perdido, primero, empieza a verificar tu pensamiento. Cámbialo para que sea una resonancia de lo que quieres afuera. Y entonces ahí donde necesitas es valorarte, dar lo mejor de ti, creer en ti, llenarte de esos tesoros bonitos, porque esa ley de afinidad va a ayudarte a que... Generes una correspondencia en esa misma vibración y con ello entonces actúa, muévete, pregunta, haz cualquier clase de acción por más loca que pudiera parecer. Eh, voy a contar una anécdota que decía Gerardo y es que un señor iba en un bus eran como como las dos de la mañana ya como que se había tronochado en su trabajo y estaba en, en el bus, como que era la última ruta que estaba. Y de repente, eh, una voz le dijo: Bájate acá. Y, y el señor decía: Pero, pero acá, pero, ¿por, por qué no voy a bajar acá? Si esto está como solo, oscuro, de noche, si esto todavía falta harto para mi casa. Y otra vez la voz le decía: Bájate acá. Y yo, ¿Pero ¿por qué no voy a bajar acá? Bájate acá. Y de repente él, como que dijo, pues, pues no sé de dónde salió, y me bajé. Y cuando me bajé, el bus se fue y me encontré solo en la calle, en, en un barrio de Bogotá desconocido. Y de repente yo ahí, solo dije, yo me volví loco. Se, de él decía, me volví loco. Yo, ¿qué, estoy, ¿Qué está pasando conmigo? Cuando de repente empecé a escuchar una voz en un garaje donde me había bajado que decía, ayuda. Ayuda y de repente yo entré como al garaje que estaba medio abierto y vi que un señor se estaba asfixiando porque estaba trabajando en un carro debajo el gato se había eh, dañado y le cayó el chasis en el estómago y se estaba asfixiando y en ese momento pues él pues lo socorrió lo ayudó lo que sea y esto es eh, un ejemplo bonito para decirte que los ángeles continuamente te están guiando y no vas a tener que vivir situaciones si no necesitas vivirlo. Y te aseguro que los ángeles van a estar echándote una mano si así es necesario. ¿Mm? Entonces, escucha, la, escucha sus oportunidades y advertencias. Escúchalas continuamente porque cualquier pensamiento que aparezca ahí, por malo que parezca, ¿Mm? y esto te quiere decir, bueno, voy a verificar. Entonces, verificar, ponernos más un poquito más en estado científico. Entonces, ¿se bloquea nuestra economía cuando? Para que lo tengan presente, para que lo escriban. Tenemos tres intenciones. Una, huir del lugar que nos corresponde estar. Entonces, estoy aburrido, no sé qué. Entonces, si te vas, pues hace parte de tu correspondencia y quiere decir que no necesitas no necesitas eh, quedarte ahí, pero si continuamente pareciera que ahora está eh, bloqueando tu economía revisa tu intención Si sí, es que yo estoy buscando ahorrar para irme de este lugar porque estoy aburrido de este vecino porque no me lo aguanto más y pero, dos huir de nuestra función yo voy a ahorrar un poquito y me salgo de ese trabajo porque no me aguanto más a mi jefe y entonces, la economía empieza a fallar. Si la economía empieza a bloquearse, entonces piensa, mi intención está en querer huir de este trabajo. Y diría, mmm, mira, ahí la economía pareciera que se te está dañando. Tres, interferir en las experiencias de los demás. Entonces, pareciera que eh, eh, tienes eh, un sentimiento muy grande, por no decir corazón, que es diferente. Un sentimiento muy grande de ayudar a los demás, pero mayormente no estás ayudando. Lo que estás haciendo es alcahueteando, interfiriendo con el aprendizaje de las demás personas. Y en ese momento estás es, dándole dinero o ayudando de alguna forma al otro para que no se haga cargo de su propia vida. Y en ese momento a ti te empiezan a bloquear los recursos. Tengo una señora que me decía, Alejandro, yo tengo unos locales. Eh, y de eso vivo. Y de repente eh, los locales dejaron de fluir y ya me los entregaron y no se arriendan. He vivido con ellos durante 10 años y de repente dejaron de arrendarse. Y dije, ok, ven, verifiquemos qué sucede porque posiblemente estés interfiriendo con la ley. Porque si habías vivido de ello, vamos a mirar, que pueden pasar dos cosas. O que la vida te está diciendo que ya es necesario que hagas algo diferente. O que estás bloqueando la economía y en ese momento es cuando los recursos empiezan a, fuir, a, empiezan a, a fallar. ¿Qué está pasando contigo? <laughs> no, pero pues eh, sigo haciendo lo mismo. No ven con quién vives, déjame preguntar, tienes hermanos, tienes familia, estás dándole recursos a alguien. Eh, ah, pues sí, mi hermana eh, renunció del trabajo. Y lleva seis meses sin trabajo y yo le estaba ayudando a sostenerse porque eh, tiene una familia, tiene unos hijos. Ah, ok, ahí está. Pero Alejandro, pero, pues, que, pero mi hermanita pobrecita no tiene trabajo. Mira, dale la información para que ella resuelva su economía, pero no le des plata para que se sostenga a través tuyo, porque si no, te carga también a ti. Pero, y Alejandro, ¿por cómo la voy a abandonar? No, no es dejarla abandonada. Dile, ella puede generar recursos si se dispone a servir, a dar lo mejor de mí, donde la vida le está proponiendo. Entonces, pero es que ya no quiere trabajar otra vez en ese, en ese sector porque está aburrida. Ahí sí, es porque está aburrida porque no ha desarrollado qué es la limitación, cuál es la limitación. Que la vida le está poniendo a enseñar y tiene un destino inaplazable, porque no le va a fluir absolutamente nada hasta que ella decida fluir. Y entonces, como tú le estás dando plata, ella sí puede estar tranquila. En ese momento te cortan a ti la economía. Pero verifícalo, verifícalo. No me hagas caso, porque para ti vas a creer, pero que no, esta ley tan inhumana. ¿Cómo así? No, no me creas. Verifícalo dile a tu hermana que estás pasando por una situación económica muy difícil y que vas a dejar de ayudarla. Y en ese momento te vas a dar cuenta que va a empezar a fluir otra vez tus locales. Cuatro, tener una economía compartida. También es importante darnos cuenta que posiblemente en, en relaciones de pareja o también en sociedades, Podemos tener economía compartida. Entonces, si de repente tú tienes unos socios y tienes una empresa y resulta que ese socio está interfiriendo con el aprendizaje de, qué sé yo, de unos familiares o de unos amigos dándole plata, entonces, evidentemente, a tu socio le bloquean la economía. Y como le bloquean la economía, como eres socio de esa empresa, ¿qué sucede contigo? Pues te bloquean también la economía. Entonces, esa empresa deja de fluir. Y de repente le íbamos bien, y de repente la empresa dejó de funcionar. Y uno dice, ¿pero por qué? Cosa tan rara. Nos iba tan bien de un momento a otro. Entonces, para eso te necesitas hacer una investigación. Por favor, siéntate con tus socios y pregúntales cómo está la economía de todos y qué han estado haciendo con su dinero. Sencillamente, como una evaluación. Y entonces ahí te darás cuenta quién es el que está bloqueando. Y entonces ahí, evidentemente, no te van a creer esta información y entonces tienes dos opciones. O le vendes tus acciones o le compras tus acciones. Porque esa economía no va a fluir, esa empresa no va a fluir, sino hasta que alguno de los socios vuelva a estar en la ley, no interferir con otro. En ese momento, entonces es ahí cuando tienes que tomar acción. O le vendes las acciones o les compras las acciones. ¿Sí? En relación de familia, en relación de parejas, también puede ocurrir si los dos tienen unas funciones muy diferentes y los dos están viviendo de una economía diferente, y de repente una, alguno de la pareja decide renunciar porque ya está mamado y verificas que tu economía empieza también a ir para abajo. Entonces necesitas también eh, hacer una clara delimitación económica. O ayudarle a tu pareja que se dé cuenta que está bloqueando tu economía también. Entonces, ¿cómo haces eso? Hacer una delimitación de economías. Pueden seguir viviendo juntos, pero darle la herramienta que está bloqueando su economía porque no quiere dar lo mejor de sí y está peleando contra la vida, queriendo hacer lo que le gusta, más no lo que vino a aprender. Y la realidad es que eso sucede. Lo bonito, bien. Muchas personas a veces son un poquito resistentes con esta información pero lo bonito es que es verificable. Entonces yo les digo, mira, pues yo te estoy diciendo la teoría de por qué funciona así la ley, pero más allá de que me creas o no me creas la teoría, verifícala. Si te das cuenta que de un momento, haces lo que te digo y la economía vuelve a fluir, ya sabes que sí funciona. Entonces, es, no importa que me creas o no me creas. Lo que importa es que tú puedas verificar que sí funciona. Entonces, la ley de dos, para desbloquear la economía, entonces, volver a orientar la intención. Mucho cuidado con el autoengaño, porque me he dado cuenta que algunas personas dicen, Alejandro, pero entonces, si yo pongo mi intención para volver a quedarme en el sitio donde te, que estoy, eh para que me vuelva a fluir la economía, entonces eh, todo va a funcionar. Pues no te autoengañes, porque si tú estás mirando, ok, no, yo vuelvo a poner mi intención para no huir del lugar donde estoy y entonces la economía vuelve. Pero cuando yo tenga dinero, ahora sí me voy. No, no puedes engañar la ley. No, no seas pendejo. Entonces con ello, es que Si realmente estás decidido a fluir, comprométete. ¿Y cómo sabes que te vas a comprometer cuando le dices esto al universo? Estoy dispuesto a hacer o quedarme por el resto de mi vida donde tú me tienes. Ahí sí puedes verificar si te estabas engañando o no te estás engañando. Porque tú dices, uy, toda la vida en este lugar, uy, no. Toda la vida en esta función, uy, no. Pues no es que se convierta esto en que vas a estar toda la vida porque de alguna forma la ley de le responde también al servicio cuando tú te comprometes y a lo mejor de ti la vida te abre las puertas porque ya no tienes que vivir esa materia es exactamente como si yo te dijera como si le dijera al estudiante estarías dispuesto a decirle a de matemáticas que pueden estar el resto de la vida eh, en esa materia pues el estudiante que dice Uf, toda la vida matemáticas toda la vida, yo le digo, pero entiende algo claramente: que si tú ya sabes matemáticas, en tres meses, pues ya no necesitas matemáticas. Entonces no la vas a tener. Pero es un acto de compromiso para que tú mismo hagas el trabajo contigo mismo. Porque quiero decirte que una vez que sabes matemáticas, pues las matemáticas van a estar el resto de tu vida en ti. ¿Pero qué? Pues ya resueltas. Entonces, no va a ser una, una resistencia, no va a ser un, un peso, un, un bulto en, en tus hombros para, para tener esa experiencia, porque ya está resuelta. Entonces, la vida te va a dar otras oportunidades diferentes. Entonces, de alguna forma, hay que, hay que hilar un poquito más fino, ¿no? Porque muchas veces, como que mi mente llega, digo yo que la mente es como una lana que, que se enredó. Y hagan de cuenta que todos los días estamos tirando esa ese hilo y nos encontramos con un nudo. Y ese nudo quiere decir el dilema del día. El punto es que eh, necesito sentarme a ver el nudo mental de lo que está sucediendo en este momento de mi vida, ya sea una pelea con mi pareja, un problema económico, una situación particular. Y la vida te está diciendo, desenreda ese nudo con sabiduría. Porque si lo tiras cada vez más, ¿qué pasa? Ese nudo se aprieta más y más difícil es desenredarlo, pero cuando dejas de apretar, de, cuando dejas de hacer resistencia, entonces aflojas el nudo y empiezas a mirar cómo desenredas ese nudo del día de hoy y ya. Mañana qué? Mientras sigas tirando vas a encontrar otro nudo, pero ese es como el, ¿cómo ponerlo? Como, como no problema de la vida, sino la situación es que la vida nos va ayudando para que desenredemos la maraña mental, para que cada día tengamos mucha sabiduría frente a lo que nos corresponde aprender en el día a día. La segunda, para desbloquear la economía, recordar en qué te ha ido muy bien económicamente. Entonces, hay personas que de repente en su economía eh, deciden hacer otra cosa muy diferente frente a lo que les iba muy bien, pero no les gustaba. Y entonces decidieron eh, cambiar de función. Y, en, y la economía empieza a ir de, de picada. De repente hicieron grandes cantidades de dinero y de repente cambiaron de función y la economía empieza cada vez más bajo más bajo, 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 más bajo. Y después de cinco años me doy cuenta que ya he drenado toda mi economía y entonces es ahí cuando me doy cuenta que estoy in, yendo en contra de la ley. En ese momento tienes que preguntarte ¿dónde me había ido muy bien económicamente y por qué decidí de irme? de irme de esa función. Entonces, cuando las personas tienen problemas económicos, siempre les digo, ¿dónde te había ido muy bien? Porque allí, donde te había ido muy bien, tienes que volver. Te aseguro que donde vuelvas otra vez a activar eso, o llamar, o a, no, tocar puertas en eso que te había ido muy bien, te aseguro que ahí están los clientes esperándote. Te aseguro que la persona donde estabas trabajando estaba esperando a que tú volvieras. Te lo aseguro. Y pues por mi trabajo me encuentro con esas cosas muy bonitas que las personas me llaman después de dos, cuatro, cinco meses. Me dicen, Alejandro, sí, la economía me no está fluyendo otra vez. Y yo, ah, vea, ahí está la ley. Chévere, qué bueno. Delimitar economías. Entonces esta es la que les decía que cuando tenemos sociedades y de repente una persona dejó de eh, hacer su función dentro de, dentro de lo que la vida le está pidiendo hacer, entonces pues toca delimitar economías, ya sea en sociedades o ya sea en relaciones de pareja, también puede ocurrir. Entonces pues ahí nos toca mirar, bueno, ¿dónde, dónde, dónde se nos bloquea la economía? ¿Quién está luchando contra la vida? ¿Quién es el que está peleando? Ah, escucha, o te vendemos o nos compras, porque si no la empresa se nos va a ir de picada y vamos a quedar. La relación de pareja también. Identificar claramente la función, identificar dónde la vida te está pidiendo que te comprometas, no donde tú quieres. Si donde tú quieres fluye, pues hace parte de tu función. Pero si no es donde tú quieres, pues renuncia a hacer lo que tú quieres y más bien dedícate a desarrollar tus mejores cualidades para decir, puedo dar lo mejor de mí. Sin condición, muéstrame el camino, ¿dónde quieres que sirva? Desbloquea tu mente. La mente también puede, desbloquear, eh, puede generar muchos bloqueos. No, esto no es para mí, yo ya no tengo edad. Eh, porque el bloqueo no solamente puede ser económico, sino también puede ser en relaciones de pareja. Si tú dices, no, yo ya no tengo la edad, ya nadie me va a traer, ya nadie me va a buscar, no sé qué. No, 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 no. Te estás perdiendo de oportunidades. La ley de polaridad siempre dice que siempre hay uno opuesto para ti La ley de la polaridad siempre dice eso como dice aquí el dicho colombiano a cada, cada tiesto con su arepa. Amar aquello que la vida te permite hacer y en aquello que te das cuenta que empieza a fluir renuncia a que se hagan las cosas como tú quieres. Porque la vida, de alguna forma, o la ley de la evolución, que es la de mayor jerarquía, que está la ley de naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, y la ley de evolución, que es la que rige todos los parámetros pedagógicos de los seres humanos, lo que quiere hacer es que tú desarrolles el cambio de polaridad. El cambio de polaridad quiere decir que tú ahora ya no estás esperando que lo de afuera te haga feliz. Ya ahora es insustancial, ya no tiene sentido que tú seas feliz con algo afuera. Cuando llegue mi pareja ideal, cuando por fin compré mi finca, cuando por fin viaje por el mundo, cuando por fin compré mi casa para el calmar, cuando ya es insustancial, ya no, ya no tiene sentido buscar que algo afuera te haga feliz. ¿Por qué? Porque ahora te has dado cuenta que no necesitas ser feliz a través de algo de algo afuera. Ahora has desarrollado que tú puedes ser feliz por ti mismo sin depender de algo afuera. En ese mismo sentido que quiere decir que ahora puedo ser feliz conmigo mismo, con mis mejores cualidades, ofreciéndolas sin condición y el universo me utiliza para que siempre esté en el lugar que me corresponde. En ese mismo sentido, entonces ya no estoy peleando contra la vida para que sea como yo quiero. Ahora mi más grande deseo es ser feliz por mí mismo. En ese momento, entonces ahora te, es amar intensamente con tus mejores cualidades, con tu mejor servicio, aquello que la vida te está pidiendo. Que valores, ya sea el, el sitio donde vives, eh, des lo mejor de ti con las personas y en tus funciones ¿Mm? y Desarrolles la paz para una convivencia pacífica y amorosa. Entonces, usa lo que tienes, disfruta todo lo que la vida te da y estarás haciendo la voluntad del Padre. Más sencillo para dónde. Pero curiosamente, pareciera que la vida o la cultura nos enseña todo lo contrario. ¿Mm? Ejercicio He para preguntarle a la vida. Sin, sin suponer, pregúntale a la vida. Dos ideas que has tenido con ganas de hacer. Tengo ganas de viajar por el mundo, tengo ganas de irme a este lugar, tengo ganas de cambiar de función, tengo ganas de... Pregúntale, la vida, tú le puedes contar toda la vida y la vida te va a responder, sí o no. Sin embargo, evidentemente, la idea es a hacer un uso de la acción y recuperación con una ley que se llama ley de 3, ley de 3 y de 7. Entonces, la oración que les digo es esta. Oración, Padre, he decidido seguir tu voluntad. Desde hoy me dispongo a recibir todo lo que tengas para mí sin condición, para aprovecharlo y valorarlo como lo correspondiente para mí en mi aprendizaje. Esta es una forma de explicar un poquito la ley. Entonces, está el ser humano que todo lo que aparece en este círculo es ley de correspondencia. Todo lo que tienes, todo lo que en ese momento puedes usar, puedes utilizar, viene para ti, hace parte de lo que necesitas. Pero cuando te sales de este círculo, que es la ley de la correspondencia, empiezan a aparecer tus expectativas, mis quieros, algún día. Y estos mis quieros, entonces, en este sector, vamos a decir que es... Si bien aquí está en la flechita, esto es ley de opor oportunidad, lo que necesito. Todo lo que viene para mí es para mí. La ley de la advertencia está dentro de este círculo, pero podemos salirnos de esta ley cuando no escuchamos la ley de la advertencia. Y entonces obtenemos aquí resultados no tan satisfactorios por salirnos por de la ley de la advertencia y también por hacer lo que no nos corresponde. El resultado de estar en este lugar son sufrimientos o las cosas no fluyen, pero hay otro círculo adicional a más atrás que o más afuera que es el, el de la ley, la ley de evolución, el que rige la, el que rige el ángel de la ley que dice aquí si sí bloqueo la acción de aquí no te puedes salir, no vas a dañar los procesos pedagógicos, no vas a interferir con otro ser humano, así que te bloqueo toda acción económicamente o físicamente. Como una forma de explicar aquí la ley. De, de lo que está dentro de esta ley es la ley del ángel de la oportunidad. Esta línea o este círculo corresponde a la ley de la advertencia y los efectos de la ley de la advertencia generan insatisfacciones y este círculo corresponde a el ángel de la ley que es el que bloquea acción. Como de pronto visualmente funciona un poquito más, de pronto ahí pueden servir un poquito. Y ya aquí para terminarles, para que creo que me extendí un poquito más del tiempo. Qué pena con ustedes. La ley del 3 es muy chévere porque dice: quien no obedece la ley de la vida quema su energía sin provecho. Entonces, la ley también busca que tú, que tú te comprometas y que las cosas tampoco sean así como tan suavecitas. Eh, sino que también pues generes un poquito de acción y de eh, vamos a decir sería eh, constancia mide tu constancia porque quiere mirar a ver si si estás comprometido entonces si tú quieres hacer algo comprométete y le puedes preguntar eh, la idea es hacer un equilibrio de acción entre no menos de tres veces Ok, te quieres ir del país y de repente pues no te sale la visa qué sé yo a Suiza perfecto, pues pregúntale a ver si de repente hay opciones para que te vayas a otro país, y de repente sí te puedes ir para otro país, te sale la visa, inclusive viene un tío y te da, te ayuda con un dinero para que te vayas, pues ¿qué te está diciendo la vida? ¡Ah, puta, pues será por acá! Pero, por favor no te quedes en la terquedad para preguntarle más de siete veces, porque más de siete veces, evidentemente, la vida que te está diciendo, ¡no! ¡que no! que no no, 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 no. Entonces, pero sin embargo, también la ley de la correspondencia puede generar que después de siete intensos te fluya. Pero te aseguro que no va a ser satisfactorio. Y de repente, tan terco porque te querías ir a hacer un posgrado, qué sé yo, a, otra, a otro país, y tú peleaste y le hiciste y le hiciste y fueron como siete, ocho veces y hasta que por fin te dio. Te aseguro que no va a ser tan satisfactorio. Y entonces vas a recibir las consecuencias de la terquedad, donde de repente vas a tener problemas económicos porque de repente te endeudaste eh, y ahora tienes que eh, vender muchas propiedades o lo que sea porque no te fluye la economía, y ese es el resultado, evidentemente, de ir contra la ley. Entonces, intenta no menos de tres para reconocer tu constancia, pero por favor, no más de siete para reconocer tu terquedad. Ok, no existen negocios buenos o negocios malos o peores. Sencillamente existe es correspondencia con tus habilidades y también con lo que la vida te está pidiendo que aprendas. Entonces lo que existe es la correspondencia donde una persona fracasa otra tiene éxito y es la realidad. Si sí podemos ver eso, una persona les va muy bien otra personas fracasan. Oye que está muy de moda este tema del, del del trekking, ¿no? que todo el mundo se quiere meter a internet, a, a mirar a ver cómo compra acciones y unas personas les va muy bien, otras personas les va muy mal. Ley de correspondencia. Entonces ya para terminar de toda esta carreta de estos cuatro eh, martes aquí con ustedes es cuál es el propósito tener una vida excelente. Todos los días voy a imaginar que tengo excelentes relaciones, que tengo muchos valores y servicio para ofrecer y siempre puedo ser feliz y vivir en paz con las personas, lugares y funciones que el presente tenga para mí todos los seres humanos estamos pasando por diferentes materias y evidentemente pues cada uno tiene eh, una correspondencia dentro del lugar donde vive y también las situaciones sociales que, en el cual se ha impactado y también las personas con las que convive. Eh, y evidentemente pues eh, frente a tu situación dentro de eh, tu correspondencia en Venezuela, pues eso hace parte de tu aprendizaje, ¿sí?, pero si tenemos la sabiduría, podemos generar una nueva correspondencia que sea mucho más satisfactoria frente a la que estás viviendo. Entonces, ahí es donde aparece todos esos eh, elementos de sabiduría que necesitamos aprender a desarrollar en nuestra mente para que cada día pueda verificar que en la medida en que yo cambio mi percepción mental, genero una correspondencia diferente externa. Entonces, si bien como tú dices, ok, listo, pues las situaciones eh, económicas del país son muy difíciles, tú has dicho, ok, veamos a ver qué podemos hacer, qué podemos generar. Entonces, aquí es donde aparecen las siete herramientas de Escuela de Magia del Amor para generar una correspondencia diferente, más satisfactoria. La primera es aceptar tu realidad, aceptarla tal y como es. Y lo único que tienes que decirle, esta es mi correspondencia y lo único que tengo que decir, darme cuenta es... ¿Cuál situación mental es la que me está generando sufrimiento o resistencia? Porque quiero algo muy diferente a lo que la vida me da. La segunda es asumir. Y asumir quiere decir es reconozco que lo que pienso es mi responsabilidad. Lo que siento o oh, dejo de culpar a las situaciones externas de la forma como yo me siento y como actúo. En ese mismo nivel entonces apare aparecerá la tercera herramienta que es actuar. Actúo, pregunto a la vida con serenidad y eficiencia. ¿Sí? La cuarta es valorar. Valoro intensamente lo que en este momento la vida me está enseñando y lo que tengo en este instante. Lo cuido, lo agradezco, lo disfruto, vigilo mucho mi mente para no... Eh, quedarme atrapado en que este país se, va a llevar, se, lo, se lo va a llevar el patas eh, o lo que sea, sino decir, no, yo sé que yo soy correspondiente con esa situación y en la medida en que yo disfruto intensamente esta situación, yo ya no soy correspondiente con ella. ¿Mm? Agradecer lo que haya aprendido en el transcurso de mi vida en esa situación, porque el agradecimiento se hace en el pasado y la valoración se hace en el presente y adaptarme me adapto plenamente a todas las situaciones que la vida me está pidiendo que valore agradezca disfrute y actúe con eficiencia y serenidad y me falta una que no sé cuál es eh, y respetar respeto a el señor maduro y todos su gabinete le deseo lo mejor le digo que es el ser humano más importante en este momento para este país, porque nos está enseñando a todos los que estamos viviendo en este país. Y si haces eso, un buen trabajo, te aseguro que generas una correspondencia diferente. Eh, buenos días, Ale. Eh, yo quería hacer, eh, me quedé prendida con algo que dijiste, en el caso de que cuando uno va a ayudar a alguna persona, este, en el ejemplo que diste, ¿no? Eh, de no darle todo, sino que dejar que ella aprenda, pero sí, eh, este, no sé, eh, facilitándole la, que pueda ver que es un aprendizaje. Ahora, yo digo, una de las cosas sería: bueno, mira, yo no te puedo ayudar porque estoy pasando por una mala situación. Eso sería una mentirita. Este, ¿Cómo sería eh, visto desde acá? Te aclaro. Eh, yo creo que aprendí en la vida, eh, no en la vida, sino en esta última etapa, eh, eh, que sí, que a veces haciendo ese tipo de mentiritas es como que uno zafaba de muchas cosas, El, porque si lo dice <laughs> a eso es este, como que tiene que explicar un montón de cosas, se empieza a mezclar otras que no responden y tampoco es la intención de no ayudar. Uh -huh, uh -huh. Ok, eh, claro, sí. Entonces, sí. Yo a veces inclusive, perdón, a veces inclusive, este, cuando hablo con gente más joven o con gente que tiene una situación así, yo le digo, bueno, yo ahí le diría, eh, ah, pero eso es una mentira. Y sí, pero es una mentira que ayuda, me parece, ¿no? Porque como decirle, bueno, eh, es tu parte lo que te corresponde aprender, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. No, sí, loco, Si se quiere. Sí, sí, total, total. Y evidentemente, eh, eh, aquí es donde nos, nos ponemos en un tema sobre, con respecto a, eh, a la idea de la verdad, ¿sí? Entonces... Okay. La verdad siempre es importante ponerla en un indicador. La verdad es todo aquello que genere siempre un bienestar, un mejoramiento, una armonía, un respeto, una aceptación por el otro. Sin embargo, evidentemente te darás cuenta que cuando tú crees que estás diciendo la verdad, genera más bien que la otra persona sufra, que la otra persona que genere conflicto evidentemente, habrás pensado que estás diciendo la verdad, pero mayormente lo que estás generando es un resultado insatisfactorio. Entonces, no es tan verdad. Entonces, así, donde, donde los maestros espirituales siempre dicen esto, una, una verdad mal explicada a un ser humano le puede hacer muy, da, mucho daño a otro ser humano. ¿Sí? Pero... Una mentira muy bien dada puede sanar también la mente de otro ser humano. Entonces, evidentemente ahí es donde aparece tu capacidad de saber la creencia de los demás y en ese mismo nivel saber qué es lo que puede aceptar y puede entender versus tú explicarle o decirle algo pensando que es verdad, pero le estás haciendo un gran sufrimiento. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Sí, yo tengo una pregunta, o una duda. Bueno. Es con respecto a el, el decirle sí, ¿no? A, a las cosas, a lo, lo que viene. Este, que hace tiempo, hace cuando estaba en el colegio, a los 18, 17 más o menos, eh, había muchos eventos o muchas, muchos talleres o muchas cosas que yo quería participar porque antes, este, antes de, de mis 16 yo siempre paraba metía en mi casa. Entonces quería participar y, y le decía, sí, a todo, pero me cargaba o me, me ¿cómo se dice? Me inundaba de, de, de actividades y me sentía mal porque no podía hacerlas todas. Este, en algún momento una amiga me, me ayudó de alguna otra manera porque siempre en la... En, en mi vida siempre va a haber cosas y siempre va a haber oportunidades. No siempre van a haber oportunidades, pero siempre van a haber eventos que no necesariamente tengo que decirle sí a todo. Últimamente, últimamente me pasa casi lo mismo. Y esto va en relación a que hay situaciones que todavía no salgo del aprendizaje, creo yo. Porque, este, porque, este, hay cosas de que no, no logro salir del aprendizaje o tal vez estoy en otro nivel, pero rondan en torno a ello. Y no sé si tenga, bueno, tiene mucho que ver con esto de la ley, pero me he dado cuenta de que antes, antes, antes era muy quejosa. Me quejaba de muchas cosas. Ahora como que voy entendiendo que este tengo que aceptar lo que está lo que tengo en este momento no porque antes me quejaba de mi situación de mis circunstancias de lo que pasaba pero estoy tratando de entender recién eh, el, que tengo que valorar lo que tengo en este momento pero es un poco difícil eh, me parece a mí que va en torno de un poco difícil hace poco este esta ley que, que tú hablabas acerca de la ley, la segunda ley que decía de la economía también que te, el, el universo te enseña y por ejemplo yo quería ir hace poco aún digamos a un concierto pero justo se me acabó mi gas y decía o es el concierto o es eh, lo que tengo que hacer o pagar el internet por ejemplo que me... entonces este, yo tenía ganas y tengo muchas ganas de ir a un lugar o de invertir en otra cosa o de gastar en otra cosa, pero suceden cosas que me hacen decir: Oye, escucha, este, tienes que eh, enfocarte en lo que tienes que hacer. Entonces, eso como que a veces me frustra y yo me caracterizo por ser un poco terca. <laughs> y algo me hace sentir un poco: Pucha, no puedo ir a tal lugar porque tengo que. Hacer tal o, o comprar el gas o, o pagar esto y tengo que guardar pan para mayo, ¿no? <laughs> como se podría decir, ¿no? Un dicho que tiene que, que, que guardar para mí, ¿no? Para mis cosas. Entonces, como que eso me, me hace como que pensar lo que estaba diciendo acerca de que la vida te está enseñando. Creo que a través de mi, de mi vida eh, hay que enseñando a hacer de la de, de todos como ahorita en este momento me permite pensarlo bien que no no sé si me a entender entonces porque es un poco más de la ley del... sí, y, y he hablado mucho creo <laughs> Ok, ok. Eso. Hubo un pedacito ahí que quedé que, que ahí como medio perdido, que se empezó como a, a trabar, pero creo que te tengo la idea. Entonces, eh, si bien puedes darte cuenta que en alguna medida has estado un poco restringida económicamente, porque dentro de tu economía, vamos a decir que tienes que tomar decisiones frente a la, tus prioridades o ir a ver a este artista o pagar el gas y pagar la, el internet, ¿cierto? Y evidentemente, pues ahí eh, pues te toca poner prioridades frente a lo que es más importante en este momento cuidar. ¿Sí? Y de alguna forma, pues la vida siempre nos está enseñando algo que quizás eh, todavía no hemos eh, observado en nuestro comportamiento o en nuestras propias decisiones. Si bien... Eh, mmm, hay una etapa que mayormente ocurre en, 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 en nuestro crecimiento, en la medida en que vamos creciendo, donde eh, en alguna etapa estamos buscando siempre hacer lo que nos gusta. Mayormente ocurre entre la adolescencia y los 25 hasta los 30 años, que siempre estamos peleando contra la vida que se haga lo que yo quiero. Y evidentemente mayormente ocurren, como pueden ocurrir aciertos, como pueden ocurrir desaciertos. Y los aciertos será porque de repente lo que querías hacer hacía parte de tus aprendizajes y la puerta estaba, las puertas estaban abiertas. Pero cuando de repente queremos hacer algo que no está dentro de la ley, evidentemente lo que aparece son bloqueos económicos, dificultades económicas. Y si tú en este momento puedes reconocer que tienes problemas económicos porque estás restringida, es básicamente porque estás luchando a hacer lo que quieres, más no lo que la vida quiere ofrecerte en este instante. De alguna forma, pues, eh, tarde que temprano tú vas a tomar una elección: si ir luchando contra la vida, queriendo hacer lo que me gusta, y la economía se me mantiene en mi límite preciso para que apenas viva lo esencial, o si ya estás dispuesta a soltar y fluir con la vida y decirle: estoy dispuesto a hacer lo que tú tengas para mí y hacerlo con la mejor dedicación, te aseguro que la economía empieza a fluir en tu vida. Lo único que tienes que hacer es actuar y decir, ¿estoy dispuesto a hacer precisamente lo que la vida me tiene para mí? O ¿Oh, qué pereza, no me gusta, esas personas qué manera qué sé yo, cuántas cosas hay dentro de nuestras limitaciones personales, mayormente bloqueamos nuestra propia economía. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Eh, siempre he tenido la idea de que. Tengo que tener como más como para poder ayudar a los demás. Me acabas de dar la idea de que no tengo que hacer eso, pues no, no me pertenece a mí ayudarlos. Entonces me quedo tranquila con eso. Okay. Y lo otro es saber que de verdad, sin darme cuenta, apenas caigo en la cuenta, siempre he sido de las personas que me ha tocado viajar, moverme a muchas partes y siempre digo, no, pues eso es lo que me va a tocar, vivir ahí y disfruto donde estoy. Todo el mundo me dice, pero vos cómo haces, cómo te aguantas todas las veces que has viajado, todas las veces donde has vivido. Y yo, pues, si yo no soy la que me amaño y hago mi, mi vida bien en donde estoy, entonces soy la que me friego, pues, me jodo, como decimos en Colombia. Entonces siempre he aceptado eso y lo hago como, como con tranquilidad. Y últimamente, por ejemplo, esta última vez que me tocó mudarme de casa, que hubo tantas complicaciones para mudarme, cuando me mudé y me pasé y me arreglé la casa como tan fácil, como tan rápido, yo no. Algo es que me está diciendo que, es que aquí tengo que estar a que tengo que fluir y así todo me sale mejor, mucho, mucho mejor. Entonces, hay que ahí en cuenta también que es que estoy de pronto haciendo las cosas como debe ser. Mm -hmm. Chévere. Vaya, mm -hmm. chula. Si bien también me, me, me pones a <laughs> profundizar un poquito en, una, en algo muy puntual. Eh, si bien también en el universo existe lo que se llama el ignorante de turno y es aquella persona que... Eh, mm, todos los seres humanos somos ignorantes de turno, porque hago claridad, ignorante que no en forma peyorativa, no es, no es en un contexto así, ignorante es aquel que cree que sabe. Y de alguna forma todos estamos en un nivel de ignorancia, porque creemos que sabemos y los resultados no son tan, tan, tan satisfactorios. Entonces todos, tenemos, todos somos ignorantes de turnos en algunos momentos para enseñar a otra persona bajo nuestros errores para que la otra persona aprenda. ¿Okay? Haciendo esa salvedad... Es importante darnos cuenta que sí, hay seres humanos que tienen la función, y hace parte de su destino, ayudar a otras personas interfiriendo, y el universo les da todos los recursos posibles para que hagan eso. Entonces, la ley es muy clara: si a ti te fluye ayudar a los demás personas y te llega más dinero, ¿qué te está diciendo la vida? Hágale, por ahí es. Alguna, alguna vez un señor me decía, Alejandro, pero eso es un poquito medio arbitrario, ¿cómo así que unos, unos sí y unos no? Como de alguna forma es como medio tautológico, porque siempre encuentra de alguna forma una explicación para todo. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que eh, el diseño del universo está bien hecho y si tú quieres encontrar de alguna forma un hueco, pues hay una, hay una respuesta para todo de alguna forma. Con ello quiero decir que se puede verificar cuando una persona quiere ayudar a los demás y la economía se bloquea y no hay recursos. Eso es una verificación de algo. Yo puedo hacer una interpretación de ese evento subjetivo, pero hay un resultado y el resultado es tangible y verificable. Y eso puede generar que tú puedas tener una clase de acciones para verificar si cambia. Si en tus acciones generas un cambio cuando tú decides dejar de ayudar a las personas y tu economía vuelve, es una verificación de un resultado. Pero si tú eres una persona que ayuda a los demás y la economía te llega cada día más, puedes verificar que también esa es tu función. Entonces, de alguna forma, hay que saberla eh, interpretar frente a ello. ¿Okay? ¿Alguien más de pronto? Este, solamente una pregunta, bueno, al maestro. Alejandro, muchas, la verdad sí, mucha enseñanza. Dentro de mi experiencia de vida que estoy, He tenido mucho dolor físico. Entonces he oído, he oído mucho de que acéptalo, está bien, y he tratado de hacerlo. Pero cuando está ese dolor físico, no, ya no, <laughs> ya no, ya no lo acepto, ya no lo no quiero, y ahí es donde, no sé, tal vez este esté atorada y no encuentro cómo, cómo salir. Gracias, Madelena, y por, por ese, esa pregunta. Y bien, eh, frente a ello, pues utiliza lo que humanamente está en nuestras manos. Quiere decir entonces que si no logras eh, mantener tu paz dentro del dolor físico que estás teniendo, entonces, pues utiliza las herramientas humanas. Busca un médico que te ayude a tener algún nivel de pastillas, alguna medicina o cualquier eh, medicina que pudiera generarte algún nivel de armonía o de paz dentro de tu aspecto físico. Eh, y, y de alguna forma, pues utiliza las dos, ¿ok? Sé que esto hace parte de mi correspondencia, porque si está en tu vida, es correspondencia. Hace parte de tu vida ya sea por los diferentes sucesos de la vida, ya sea porque eh, generaste esta enfermedad o lo que sea, o hace parte también de tu destino dentro de la genética que venías tú a aprender frente a ello. Y evidentemente, pues hace parte, dentro de lo que tú necesitas, saber actuar. Entonces, dentro de las herramientas, precisamente, actúa con serenidad y eficiencia. ¿Qué te corresponde hacer frente a esta enfermedad? Buscar tu médico, buscar alternativas, buscar. Eso es lo que está humanamente posible para ti. Y frente a lo que está ya más allá de lo humanamente posible, sí, entregaselo al padre. Hago lo que me corresponde, hago mi tarea y ya lo que ya está fuera de mis manos, se lo entrego al padre. Y digo, ok, ya está dentro de tus manos, ¿qué me corresponde vivir bajo esta experiencia? Ok. okay sí, humanamente posible sí lo he hecho. Y he hecho muchas cosas, pero yo creo que ¿cómo? aceptarlo, hijo, me ha costado. Sí, total, pero claro, mira, aceptación no quiere decir que el dolor va a acabarse, ¿no? Aceptación es que sí, me duele, es verdad, y tengo este dolor, y sé que tengo que acomodarme a este dolor dentro de lo que me corresponde hacer, ¿sí? Y te voy a invitar a que de repente hagas algo. Eh, si bien hay una ayuda muy bonita, y Gerardo decía que la ayuda es hacer algo por otro que el otro no puede hacer por sí mismo. ¿Ok? Frente a ello, evidentemente, dentro de tus capacidades humanamente posibles y que has buscado, ya no está en tus manos eh, encontrar eh, una solución dentro de la medicina eh, actual, eh, poderte curar frente a ese dolor, entonces ahí es donde puedes levantar la mano porque dentro de, tus, dentro de tus posibilidades no es posible en este momento sanar esa situación física, ¿cierto? en este momento si ya has buscado la opción humanamente posible no hay una opción para sanarte de esa situación ¿cierto? Sí. entonces ahí es donde levanta la mano y pide al padre padre, ayúdame porque ya no está en mis manos solucionar esta situación no tengo la capacidad de poder solucionar esta enfermedad. Y bueno, si de repente eres correspondiente con ello y has aprendido lo que has tenido que aprender frente a esa enfermedad, posiblemente aparezca el prodigio y quizás se logre que te sea menor el dolor o que quizás te sanes. Okay, Esa es una opción que te doy dentro de las posibilidades que quizás puedas tener. ¿Ok? okay. Gracias. No, Madeleine, con todo los... ¿Vale? ¿Alguien más que quiera de pronto una pregunta? Bueno, mira, sabes que te lo cuento así rapidito, ¿no? Eh, eh, yo tengo una hermana que tiene un problema de salud, eh, digamos, es, es bipolar. Hola. La palabra es bipolar. Fue Hola, muchos años, amor. fue diagnosticada. No, 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 sí. usted, por un... Fue diagnosticada. Fue diagnosticada así. Y siempre, bueno, seguimos esa orden, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ok. Repito, pero te, te lo voy a resumir. Entonces fue diagnosticada así por veintitantos años. A mi vida llegó una persona que es una psicólogo clínico porque dio unos cursos en una iglesia y yo fui me interesaba por mi parte con la parte de, por situación país y manejo de covid pero me conseguí con una extraordinaria profesional que manejaba ese tipo de patologías eh, al principio busqué eh, lo hice informé eh, a la familia que yo iba a hacer tales y tales cosas como me lo había indicado esta doctora, no las, las consultas, No, dos, tres, no, pero me conseguí con la traba de la familia que no, aceptó la psicóloga. Okay. Ella descubre que su patología, su patología está distorsionada. no, es, eh, o sea, no, no, ella uh -huh. trató de hablar con el psiquiatra, pero el psiquiatra no le eh, cortó la llamada y luego no, no hubo forma de comunicarse con él. Y ella, bueno, como profesional, dijo: Bueno, si no me llama, ok. Posteriormente, yo traté de hacer las cosas a escondidas, o sea, por pues, decir llamar a decir a escondida, este, porque mi familia no, no, me, no me apoyó en esa, en esa carrera, pues. Y ella hacía. Este, ella, ¿cómo se llama eso? Eh, ella eh, somatiza Somatiza Una vez que tenía las terapias con ella Somatizaba una enfermedad Entonces, me, bueno Peor todavía para mí Porque como ya decía, la verdad A su familia, o sea, a, su, a mis hermanas Pues entonces, todas mis hermanas Pues me cayeron a mí Porque eso no estaba bien Que no, ella tenía su psiquiatra Ya no necesitaba de eso y tal Bueno, con la información que tú hoy nos has dado ¿Verdad? Y siento que la vida me decía que no, a pesar de que yo pensaba que sí, además que tenía no solamente un diagnóstico, tenía dos diagnósticos de dos psicólogos que me decían, es que es esto, y entonces yo no la puedo ayudar. Entonces decidí, decidí, ¿verdad? Porque esto no hace nada, acaba de pasar. Decidí que se lo voy a dejar en manos de Dios, porque yo ya no puedo hacer más nada. Entonces, o sea, la puedo apoyar, pero la vida me está diciendo no, porque la que sufre es la que está acá, que no puede, no es porque por capricho mío, sino porque hay dos diagnósticos de dos personas que yo, que no son mi familia, que son profesionales y me dicen, no, esto esto no es el camino, esto es lo que ella necesita y él necesita es otra cosa. Pero es imposible hacer entender a todas esas personas que, ese, que, que o sea, no, no permiten que les cuente, les diga eh, lo que hay. Hay un diagnóstico y existe un resultado y existe una valoración y de ahí nos eh, y está y existe ¿ve? pero ya ahí no puedo hacer nada por mi hermana ¿ok? es lo que le quiero decir que cuando tú dices no, el que ese no es el camino deja que las cosas pasen déjaselo a dios este ya yo bajé los hombros y dije bueno hice lo que pude y ya está ¿ok? gracias Alejandro disculpa que haya hablado tanto no te preocupes Xiaomi y, y claro hay que hay que cuidar un poquito lo que acabas de decir que no quiero hacer malas interpretaciones ¿en qué sentido eh, hay que siempre actuar, hay que siempre eh, hacer una acción, una acción que no genere eh, una guerra o pelea o lucha frente a la vida. Es una acción serena y eficiente dentro de lo que está en tus posibilidades. Y una vez que te das cuenta que ya no está en tus posibilidades, suelta. ¿Ok? Pero si quieres ir más allá de tus posibilidades y empiezas a entonces ahora a hacer guerras, peleas, vas a obtener guerras y peleas. Entonces, ahí es donde aparece la sabiduría. ¿En qué momento la ley te está diciendo, ya, hasta aquí viene tu capacidad de acción? Cuando te das cuenta que quieres hacer muchas cosas, pero llega un momento donde no fluye, donde se bloquea. ¿Por qué? Porque por las creencias de los demás, porque de repente no hay acción, porque no, se, porque no es posible actuar está diciendo la vida, ya no fluyas más frente a eso. Ahí, hasta ahí llega tu capacidad de acción. Nosotros los seres humanos deberíamos darnos cuenta hasta dónde llega nuestra capacidad de acción. ¿Y cómo? Porque tengo un alto compromiso frente a algo y lo hago serena y eficientemente. Y verifico el resultado en qué momento me la vida me dice, hasta aquí. ¿Ok? Les agradezco muchísimo a todos. Eh, eh, que me hayan acompañado, que hayan estado superficiosos aquí conectadísimos, ya sea por Facebook o por, por Zoom. Eh, Darles las gracias por, por tener los oídos abiertos, por disponerse a escuchar esta bonita información. Y como siempre digo, por favor, no me crean nada, no me crean absolutamente nada. Agradezco mucho a ti, Orly, por tu dedicación, por ese altísimo compromiso tuyo de, de abrir este canal y tantas personas que traes tan bonitas, eh, llenas de sabiduría, para entregarles a las personas que te siguen. Te agradezco muchísimo. Alejandro, eh, pues de todo corazón agradecerte en nombre de todos los que participan en esta maravillosa comunidad, tanto a través de las redes, como en vivo, a través de Zoom, eh, pues esta, este taller tan es extraordinario que nos has dado eh, con tanta información, eh, pues para ayudarnos a, a aprender un poco y entender las, cómo son las, las reglas del juego, que muchas veces ni siquiera conocemos. Eh, y la verdad que ha sido un taller precioso. Y te, en nombre de todos, pues muchísimas gracias por compartir de forma tan tan amorosa tan especial tan eh, pues tan de corazón